He aquí que el Señor vendrá trayendo el resplandor a visitar a su pueblo con la paz y para elevarlo a la vida sempiterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días. Buenos días, Padre. Bienvenidos a esta celebración eucarística correspondiente al viernes 4 de diciembre de la primera semana del tiempo ordinario. Eucaristía que ofrecemos en acción de gracias por el cumpleaños de Liliana, ¿sí? Para que el Señor pues siga fortaleciendo su vida como mujer, como esposa y bueno, como futura mamá, pues en algún momento en el que el Señor realmente pues, lo tenga de parte. Y bueno, también pues oramos en esta Eucaristía por el cumpleaños de mi mamá. Y el papá de Juan Fernando. Sí. Un día muy ocupado. Bueno, entonces, pues pidamos pues, al Señor pues, que siga fortaleciendo la vida de todos y cada uno de ellos. Que siga, pues, de manera especial, pues, ayudándoles en sus luchas, en sus afanes, en sus cegueras, a realmente a creer, ¿sí? A creer en el Señor, a creer que Él es realmente el Emmanuel, el Dios con nosotros, y que concede a cada corazón, a cada vida, según nuestra fe, según lo que realmente cada uno de nosotros está convencido. Bueno, con esa alegría, con esa disposición de celebrar hoy la vida de estos tres hermanos, dispongámonos a reconocer nuestras fallas, nuestros errores, y pidamos perdón a Dios por ellos, ¿sí? Y digámosle al Señor, Señor, pues no quiero cometer más esos errores. Necesito, Señor Jesús, de tu ayuda. Necesito de tu fortaleza para caminar realmente en fidelidad. Arrepentidos, decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Puede ser que una vez más de él.
Oremos. Despliega tu poder, Señor, y ven para que con tu protección nos liberes y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, les invito a tomar asiento y escuchar con atención, por favor. De la primera lectura del profeta Isaías. Dentro de muy poco tiempo, la selva del Líbano se convertirá en huertos y los huertos serán como bosques. Aquel día, los que están sordos oirán cuando se lea la escritura y verán los ciegos, ya sin sombras ni tinieblas en los ojos. Los que sufren volverán a alegrarse con el Señor. Los pobres gozarán con el Dios de Israel. Porque ya no hay más agresores, los descreídos desaparecieron, y han sido eliminados los que se desvelaban para hacer el mal. Los que hacían falsas denuncias y en el tribunal impedían la defensa y hundían sin motivo al inocente. Por eso el Señor, que rescató a Abraham, dice acerca de la casa de Jacob: de ahora en adelante, Jacob no va a palidecer, no va a quedar defraudado, porque cuando sus hijos vean lo que he hecho entre ellos, santificarán mi nombre y me temerán a mí, el Dios Santo de Israel. Y por fin comprenderán los desorientados y los que protestan aprenderán la lección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya viene nuestro Señor con gran poder y traerá la luz a sus siervos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús de camino, lo siguieron dos ciegos gritando: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creen que puedo hacer esto? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: que les suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les encargó severamente que no dijeran a nadie lo ocurrido. Pero apenas ellos se alejaron,
empezaron a difundir su fama por toda la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento. Hemos escuchado el relato de un corto evangelio según San Mateo, que nos ubica, nos contextualiza en una realidad. Jesús iba caminando y dos ciegos que escucharon que se acercaba Jesús, comenzaron a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sí? Y ellos continuaron, ¿sí?, gritándole a Jesús. Y al llegar a la casa, Jesús solamente les pregunta algo. Y les dicen: ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Y ellos le respondieron: sí, creo. Sí, Señor. Sí, Señor. Estaban seguros de que realmente Él lo podía hacer. Y Jesús hizo lo que debía hacer. ¿Qué nos quiere decir eso, queridos hermanos? Que los milagros acontecen en la vida, ¿por qué? Porque creemos. Porque nosotros lo permitimos y creemos. ¿Sí? Es decir, porque si nosotros realmente no permitimos que Dios obre en nuestra vida, no va a obrar. ¿Sí? No va a obrar. Dios va a obrar en nuestra vida si realmente nosotros lo permitimos y nosotros realmente lo queremos, ¿sí? De lo contrario no, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios realmente es un caballero. Dios no violenta los corazones. Dios entra a nuestra vida cuando nosotros lo dejamos a Él entrar, ¿sí? Lo dejamos entrar. Entonces, estos dos personajes del Evangelio tienen una condición, y su condición era que eran ciegos, no tenían vista, ¿sí? Pero ellos estaban convencidos que Jesús de Nazaret les podía devolver esa visión. Y nosotros debemos creer, para el Señor nada es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra razón, queridos hermanos, tiene un límite. Nuestra razón llega hasta un lugar, ¿sí? El hombre se cree el pH en todo, pero resulta que somos pH en nada, ¿sí? Nosotros creemos que conocemos absolutamente todo, pero resulta que en el sistema galáctico el planeta Tierra es el más pequeño, o sea, no conocemos un carajo, ¿sí? O sea, nosotros creemos que tenemos a Dios agarrado por las chivas, por las barbas, pero no tenemos. O sea, Dios es la inmensidad. O sea, Dios es todo. Y donde llega realmente nuestra razón, nuestro límite, ahí comienza la grandeza de Dios. O sea, ahí comienza la grandeza de Dios. Bueno, y nosotros lo vemos, pues que si nosotros queremos ver las cosas, pues desde la razón nosotros lo vemos. Pero si nosotros lo queremos ver con los ojos de fe, nosotros sabemos que la razón es simplemente una limitante. ¿Sí? La razón es simplemente una limitante. Y que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Sí? Y bueno, y valga traer a colación, pues que muchas veces en mi ejercicio del ministerio y ahora a través de esta pastoral de la salud, esta pastoral hospitalaria que he llevado ya en estos últimos 3 años, sí es verdad que uno se queda frío, ¿sí? Y uno dice: Señor, hoy a mí también me falta todavía mucho, ¿sí? Aunque estoy inmerso en medio de todo, me falta todavía mucho, ¿sí? Porque entonces uno entra entre esa lucha de la razón que te dice: pero es que, mire, está aquí cuadrapléjico, está tirado ahí en la cama, entubado, monitoreado, con todo. Y los médicos dicen: pues no, mire, no podemos hacer nada. Y cuando uno ve que se levanta de ahí, porque la fe de una mujer, o sea, se va a levantar, uno dice: bueno, ¿cuánto le falta? ¿Sí? ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto me falta? ¿Sí? En esos momentos yo quedo de verdad
así como frío, como cuestionado, yo digo, y este no es que se iba a morir. Este no es que le habías dicho que esta tarde, a las 5 de la tarde, probablemente ya estaba muerto. Mire, se levantó, ¿sí? Y está en su casa. Y bueno, entonces uno ve realmente lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede obrar cuando realmente nosotros estamos convencidos de Él, ¿sí? Cuando nosotros realmente estamos convencidos de Él. Entonces, este relato del Evangelio de hoy se convierte para todos y cada uno de nosotros en una estampa, es decir, como en un afiche propio de Adviento, en los cuales los dos ciegos están convencidos realmente de lo que ellos esperan, ¿sí? Y ellos esperan ser sanados, ellos esperan ser curados, ¿sí? Y por eso ellos no paran de gritar, ¿sí? Ellos no estaban viendo, ellos no paran de gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Esos dos ciegos desean, esos dos ciegos buscan y piden a gritos que Jesús los cure, ¿sí? Y su petición, sus gritos realmente fueron escuchados, pero lo que ratificó los gritos de ellos fue su fe, ¿sí? Porque el Señor les dice, ¿ustedes realmente creen que yo puedo hacer esto? Y ellos le dijeron, sí, Señor, sí creemos que tú lo puedes hacer. Y el Señor simplemente los tocó, ¿sí? Y el Señor les dice que se hagan ustedes según lo que ustedes creen, que se hagan ustedes según su fe. Y ellos recobraron entonces la visión, recobraron la vista. Entonces, queridos hermanos, este Adviento, este tiempo hermoso que nosotros estamos viviendo, desde una historia concreta que puede estar inmersa entre felicidad y desgracia, el Señor nos invita a todos y cada uno de nosotros a creer, ¿sí? A creer y a reconocer que en nuestra vida, queridos hermanos, hay defectos. Que en nuestra vida nosotros cargamos con cegueras, ¿sí? Y quizás muchas más que simplemente no tener la visión corporal, ¿sí? Hay muchos que tienen la visión corporal, pero están absolutamente ciegos. Están absolutamente ciegos, inmersos en sus egoísmos, inmersos en sus caprichos, inmersos en su orgullo, inmersos en su soberbia, inmersos en su conocimiento, inmersos en su dinero, inmersos en su avaricia, en su codicia, ¿sí? Inmersos en ellos mismos, están ciegos, ¿sí? Y no ven más allá de eso, ¿sí? No ven más allá de eso. Por eso entonces, hoy al mundo le es más fácil decir, es que soy ateo. Cada vez que alguien me dice eso, le digo yo, respiro así, digo yo, ridículo. ¿Sí? Digo dentro de mí, ridículo. ¿Sí? Que lo que busca sencillamente es maquillar la pobreza que hay en él. ¿Sí? Porque no es capaz de admitir que conoce y que sabe que hay un Dios que es perfecto y que nos llama a todos y cada uno de nosotros a vivir en la perfección, ¿sí? Es decir, nos invita a todos y cada uno de nosotros a ser mejores, no a quedarnos en la mediocridad, en lo que el mundo realmente quiere que nosotros nos quedemos, inmersos, ¿sí? En las cosas superfluas, en las cosas mediocres, que conceden muchas veces satisfacciones temporales, ¿sí? Y que simplemente muchas veces nos utilizan. ¿Por qué? Porque el mundo sí necesita de marionetas, ¿sí? El mundo necesita de personas que se dejen manejar, que se dejen guiar, que se dejen manipular, ¿sí? El mundo necesita de eso. ¿Por qué? Porque si no tiene marionetas, pues el mundo no es mundo, ¿sí? El mundo no es el que hoy nosotros vemos. Entonces, en el mundo, queridos hermanos, que hoy nosotros estamos inmersos, nosotros tenemos a muchos ciegos, ¿sí? Tenemos a muchos ciegos. Y probablemente estamos hasta nosotros inmersos, que estamos aquí, perdóname, Señor, perdóname, pero tenemos unas cuantas cegueras, ¿sí? Entonces, tenemos que pedirle pues al Señor Jesús que nosotros podamos tener esa fe,
convincente, esa fe firme de estos ciegos, ¿sí? Que dijeron al Señor, sí creemos, sí Señor, estamos convencidos de que tú lo puedes hacer, ¿sí? Y el Señor entonces de manera especial obra grandemente, ¿sí? En nuestro corazón. Entonces, hoy todos y cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos, ¿sí? ¿Realmente nosotros queremos ser salvos? ¿Sí? ¿Realmente nosotros queremos llegar a participar de esa vida futura que es la resurrección para todos y cada uno de nosotros? ¿Sí? Y deberíamos ponernos fríos. Deberíamos realmente timbrarnos porque si estamos más ciegos pues, de lo que realmente nosotros creemos, pues hermano, estamos, como se dice en el llano, meando fuera el tiesto. Estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Sí? Estamos perdiendo nuestro tiempo. ¿Sí? Porque quizás tú estás confiado que vas a pasar toda la vida orinando, meando fuera el tiesto, pero puede ser que te llegue el tiestazo esta tarde. ¿Sí? Y si te llegó esta tarde el tiestazo, pues mi querido hermano, como tú estés, así sencillamente te vas. ¿Sí? Yo siempre digo, la gente no le gusta que hable uno de ese momento de la muerte. ¿Por qué? Porque es que sencillamente al que no le gusta que le hablen de la muerte es porque no está preparado para ella. ¿Sí? No está preparado para ella. ¿Sí? Porque quienes medianamente creemos, ¿sí? Y creemos que estamos preparados, pues decimos, me tocó. ¿Sí? Pero hay gente que le aterra que uno le toque el tema. Muerte. Ay, no. Y automáticamente uno dice, pues bueno, es que tiene la maleta vacía. Sí. ¿Sí? Es que tiene la maleta vacía. Es como que si usted diga, padre, mire, vámonos para Cartagena. Yo digo, no, ya va, espérate, o sea, no tengo nada. ¿Sí? No tengo nada. ¿Sí? Entonces la persona que le tiene miedo a la muerte es porque está así. O sea, no tiene nada preparado. ¿Sí? Y lamentablemente el mundo no nos prepara. ¿Sí? El mundo no nos prepara. ¿Por qué? Porque imagínense que el mundo ni siquiera quiere que nosotros pensemos en nosotros. ¿Sí? O sea, mire, fuera de tiempo de pandemia, la gente vivía enrolada en que tenía que trabajar más para tener ¿qué? Más dinero. Y al final no tener absolutamente nada. No tener nada, ¿sí? Entonces por lo menos yo no sé, este tiempo de pandemia como que ha sido, y yo por eso sigo viendo el tiempo de pandemia no como un tiempo fatal y de desgracia, yo sigo viéndolo como un tiempo de cambios, de gracia, un tiempo hermoso que Dios nos está permitiendo a nosotros, la humanidad, para darnos cuenta de que somos unos cabezas huecas, ¿sí? Y que muchas cosas en nuestra vida no iban bien, ¿sí? Y que estábamos enrolados, montados en un ferrocarril ahí, de esos como los que deben haber en Tokio, no sé, que van a mil, yo no sé cuánto, ¿sí? Entonces, sí, es como que la oportunidad que el Señor nos está diciendo, o sea, como que, o sea, detente, ¿sí? Detente, o sea, para, mira, o sea, hay cosas mucho más importantes en la vida, ¿sí? Que hay que saborear, que hay que disfrutar, ¿sí? Que hay que vivir, queridos hermanos. Miren, el cielo es un estado de vida, como lo es el infierno. Yo sigo creyendo y digo, ay, sí, Señor, yo cuando muera yo quiero llegar a un lugar, ¿sí? Porque uno sigue pensando que el cielo es ese lugar, ¿sí? Donde hay nubes, no sé, yo me lo imagino así como con agua, o sea, con frutas, con flores, o sea, todo, ¿sí? Yo me lo imagino así. Y yo digo, Señor, yo creo que sí, en el Espíritu tendremos ese lugar, ¿verdad? Pero queridos hermanos, teológicamente se nos dice que el cielo y el infierno son un estado de vida. Entonces, tú puedes hacer de esta vida
de tu vida, tú puedes hacerlo un infierno o puedes hacerlo un cielo. ¿Sí? Y queridos hermanos, pues no necesitamos ser grandes teólogos, pero ¿quién resucita, queridos hermanos? El que hizo de su vida un infierno. ¿Quién resucita, queridos hermanos? Dios, el único. No, el que hizo de su vida un cielo. Ah, uno mismo, uno mismo. O sea, va a resucitar aquel ser humano, ¿sí? Que en esta vida se esforzó en hacer de su vida un pedazo de cielo. De hacer en su vida un pedazo de cielo. Es decir, de creer realmente que Cristo, el Señor, es realmente nuestro Salvador. Porque, queridos hermanos, mire, yo sí estoy claro de esto. Después que yo me muera, ya no se puede hacer nada por mí. ¿Murió? O por lo menos yo no puedo hacer nada por mí. La iglesia nos enseña que nosotros oramos por los difuntos, ¿verdad? Pero todavía no ha bajado por allá nadie a decir, ¡ay, tu oración me salvó, viste! Entonces no nos confiemos, pilas, ¿oyeron? No nos confiemos. Si nosotros podemos hacer orar por nosotros desde ya, hagámoslo, ¿sí? Un día, mi abuelita, que en paz descanse, yo la veía, bueno, ella murió de 94 años. Entonces, bueno, mi abuela, pues no hablaba español, entonces, bueno, pero yo la veía, que ella escuchaba, que se murió fulanita de tal. Entonces, eso era fijo que mi abuela comenzaba a hacerle su novena, ¿sí? Entonces un día, como yo tenía como 9 años, no sé, 10 años, y yo digo, Aboa, ¿tú por qué rezas tanto? Entonces me miró y me dijo que rezaba por su esposo, que ya por sus papás, por sus hijos que se habían muerto, que oraba por nosotros a través del rosario, porque ella hacía muchos rosarios. Entonces pues llegué y dice, y también hago un rosario por mi alma. Y yo le decía, ¿cómo así que por tu alma? Porque cuando yo me muera, yo no sé si alguien se acordará de mí y orará por mí. Y yo me quedé así como que... Ese momento... O sea, siempre a veces me interpela y me dice, o sea, qué olvidado eres, porque hay días que pasan que yo digo, hay días que pasan que yo ni siquiera me acuerdo de decir, Señor, te pido por el eterno descanso de mi abuela, de mi papá, de mis seres queridos. Y yo digo, pues razón tenía esa viejita, ¿sí? De orar por ella misma, ¿sí? O sea, como ir acumulando, ¿sí? Esa oración por su alma, ¿sí? Entonces, bueno, pues queridos hermanos, el tiempo de Adviento es un tiempo que toca esa fibra, ¿sí? Que toca esa sensibilidad, ¿para qué? Para que nosotros podamos reconocer que estamos ante una llegada expectante, una llegada hermosa. No es cualquiera que llega, es el Señor, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que quiere llegar, que quiere venir a nuestra vida y que quiere realmente estar en nuestro corazón, ¿sí? Pero recuerden esto, Él está, queridos hermanos, en nuestro corazón si realmente nosotros lo permitimos, de lo contrario no, ¿sí? Entonces, hay veces que la gente quiere que Dios así como que, como un rayo, el Señor lo puede hacer, ¿sí? Pero el Señor no tiene esa forma de actuar, ¿sí? El Señor actúa respetando siempre nuestra libertad. Nuestra libertad. Bueno, pidamos entonces al Señor que nosotros podamos hacer un verdadero camino, que nosotros podamos vivir un verdadero Adviento, ¿sí? Para que nosotros el 25 de diciembre podamos decir, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad. ¿Sí? Que yo pueda decir, Señor, te doy gracias porque hoy has nacido en mí. Has nacido en mi vida, Señor. Porque estoy en paz, porque estoy tranquilo, porque estoy feliz, porque estoy realizado, Señor, porque sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Que María Santísima, nuestra Madre, y su esposo San José,
interceda por nosotros. Que así sea. Así sea. Bueno, con el canto de ofertorio entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Orad, queridos hijos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas, y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien en su primera venida, asumiendo la humildad de nuestra carne, realizó el plan trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación perpetua, para que en su segunda venida, en la majestad de su gloria, podamos finalmente recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Llenos de tu gloria, oh Santo.
eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Luis José Rueda Aparicio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
Concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un signo de paz. El que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. Amén. Decir que como no te
damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Por todo lo que tú, Señor, nos das y nos confías. Por el regalo hermoso de la Eucaristía. Gracias por el don de la vida que concedes a Liliana, a mi mamá, a papá de Juan, a todos y cada uno de los que hoy cumplen años. Sigue tú fortaleciéndole, Señor, sigue tú, Señor, amándole, sigue tú, Señor, transformando cada una de sus vidas y sus corazones. Gracias por nuestra Madre, la Virgen María, por ser ella modelo de fidelidad, entrega y servicio a quien hoy y siempre consagramos nuestra vida y vocación, diciendo todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Esperamos como Salvador al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de condición humilde, confiándolo con la gloria de su cuerpo. Oremos. Alimentados por estos manjares celestiales, te suplicamos, Señor, que por la participación en este sacramento nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales y a aferrarnos a los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Amén. Bien, con alegría y gozo de haber participado en esta celebración eucarística y de haber celebrado la vida de, y celebrar la vida de Liliana, del papá de Juan y de mi mamá, pues podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz cumpleaños, Liliana, que Dios te bendiga. Gracias, Padre. Gracias, felicitación. Junto a